Descubre el papel clave de los ingenieros y profesionales colombianos en los proyectos internacionales y su participación en los nuevos desarrollos que se llevan a cabo en Europa. Eduardo Ávila Navarrete, embajador de Colombia en España, destaca la importancia de la especialización para encontrar soluciones creativas a los problemas, convirtiéndolo en un gran valor añadido para cualquier proyecto. Igualmente, afirma que resulta un plus en las habilidades profesionales la capacidad de entusiasmarse, de soñar y de ponerle todas las ganas a la tarea que se desarrolla. Eso, sin duda, es el motor que impulsa cualquier actividad. En esta nueva entrega podrás constatar los avances en ingeniería que adelanta Colombia y su proyecto de impulsar el sector ferroviario. Aprende de la mano del embajador Navarrete la importancia de ser un ingeniero integral para poder vender tus proyectos y destacar en cualquier empresa a la que apuestes. Muchísimas gracias, señor embajador, por invitarnos a su residencia de la Embajada de Colombia en España, aquí en Madrid. Y de verdad que le agradecemos la oportunidad que nos brinda de poder hacer llegar a todos los ingenieros, ingenieras, arquitectos y arquitectas de nuestra comunidad que están en España, que están en Colombia, que están en otros países de América y que están deseando y esforzándose por mejorar, por tener una vida profesional y un futuro y que puedan impactar en sus comunidades. Hemos tenido la oportunidad de hablar un poco antes de esta conversación y la verdad es que quería decirle y transmitirle la impresión tan cercana y tan amable que a mí y a mi equipo nos ha trasladado en la interacción con usted, que es algo que para mí, que quiero que ahora nos cuente un poco su trayectoria vital y profesional hasta este momento en el que se encuentra. Pero sí quiero dejar claro que ese aspecto nos ha llamado poderosamente la atención. O sea, ser una persona cercana, amable y que además abierta a hacer cosas por los demás y que también entiendo que con nosotros ve una oportunidad de poder dar un consejo a ciudadanos que quieren mejorar. Háblenos de usted. Bueno, muchas gracias a ustedes por este espacio y bienvenidos a la sede de la embajada, en este caso a la casa. Y desde la perspectiva de gobierno, pues esta es una embajada de puertas abiertas y esa es la función como director de la misión diplomática mía, intercambiar con los empresarios, con el sector académico, con el sector cultural. Yo nací en Tunja, Boyacá, estudié mi bachillerato en Tunja y vine a estudiar en la universidad en Bogotá. Estudié administración de empresas, también hice un máster en alta gerencia y toda la vida he tenido relación básicamente con los negocios, ¿sí? De emprendimiento, porque los negocios eran negocios familiares y toda la vida me he rodeado del medio empresarial. Entonces, eso hizo que, pues, dentro de mi carrera haya forjado una formación académica y una formación propia como empresario de innovación, de liderazgo. Y eso es lo que realmente en Colombia nosotros los empresarios siempre hemos tenido en la cabeza, ¿sí? Primordialmente, pues, lo más importante de los colombianos es que siempre tenemos una gran esperanza, tenemos eso adentro, ese motor adentro de salir adelante y no de impactar, sino de ser exitosos en lo que hacemos. Siempre lo he llevado porque tuve esa formación familiar del entusiasmo, del sueño, de cumplir el sueño de lo que uno hace y ponerle ganas. Siempre lo más importante de todo, así haya estudiado o no haya estudiado, lo más importante en cualquier actividad son las ganas que uno le debe poner la vida y el motor a cualquier cosa que hace.
Y haber tenido un desarrollo profesional como el suyo dentro del mundo de la empresa, como nos cuenta, y estar ahora mismo en una función que tanto puede impactar a su país, a su región, como ser la de embajador de Colombia en España, supone un reto de superación también y de desarrollar otras habilidades para usted en este momento? Pues yo creo que la vida empresarial y el desarrollo dentro de la visión de empresario me ha ayudado muchísimo porque pues nunca en el campo laboral se me ha figurado que las cosas son imposibles. Siempre se me hacen fáciles y de obtener y de lograr. Entonces, el liderazgo que uno ejerce cuando ha manejado equipos, cuando ha diseñado proyectos, cuando ha emprendido grandes empresas en el sentido de sacar adelante compañías, pues es lo mismo. Poner en práctica ese liderazgo y ese entusiasmo, yo creo que le dan a uno gran visión para cualquiera de los objetivos en que se empeñe en la vida, llámese una función pública o privada. A nosotros en esta conversación a mí me gustaría que habláramos de ingeniería, que habláramos de desarrollo profesional, que ya estamos hablando, y además a mí me gusta que hablemos de desarrollo profesional con el ejemplo propio, en este caso el suyo, y que hablemos también de infraestructuras y de proyectos y de trabajo para los ingenieros y los arquitectos. Entonces, nosotros que somos una empresa originariamente española, una institución española, que hemos estado haciendo formación de posgrado y especialización de ingenieros y arquitectos durante muchos años a ingenieros y arquitectos de América y de España, desde el principio quisimos trasladar el expertise de profesionales que habían desarrollado infraestructuras muy avanzadas a aquellos otros profesionales que estaban en fase de aprendizaje y que podían trasladar a proyectos nuevos esos aprendizajes de otros profesionales como ellos. Ahora mismo en Bogotá se está desarrollando, por ejemplo, el proyecto del metro. Se han desarrollado en los últimos 8 o 10 años proyectos de carreteras muy avanzados, de cuarta, de quinta generación. Y usted que está en España y que también ve, disfruta las infraestructuras de aquí, ¿cómo ve que los ingenieros colombianos puedan desarrollarse, incluso puedan venir, puedan ver, aprender nuevas cosas, llevárselas a Colombia, desarrollar país, desarrollar infraestructuras allí? ¿Cómo ve esa situación? La ingeniería colombiana está muy desarrollada y capacitada. Y no es nuevo que en grandes proyectos de ingeniería de infraestructura, como es el caso que usted dice, de vías de 4G y 5G que llevamos desarrollando más o menos hace 12, 15 años, la participación de la ingeniería colombiana es muy importante. Ha habido en el pasado, en años atrás, cuando comenzaron estas grandes obras de infraestructura, una transferencia de conocimiento de parte de la ingeniería española en el caso de las compañías españolas y europeas que están en Colombia. Y el ingeniero y todo su equipo colombiano en esas empresas pues ha hecho un gran desarrollo, tienen hoy gran conocimiento. Es el caso de las vías de 4G y 5G que tienen componentes no solamente de ingeniería de infraestructura, sino otros componentes como telecomunicaciones, como tecnología de I+D, donde se hace es una hoy en día una integración. Entonces esas integraciones son las que han ayudado a que estos proyectos sean exitosos y con la mano de obra colombiana y con el conocimiento colombiano. Nosotros, como le comentábamos previamente, con el aprendizaje y la evolución que hemos tenido de apoyar a ingenieros e ingenieras a mejorar y a tener sobre todo una especialización
muy grande en construcción de carreteras, autopistas, ferrocarriles, alta velocidad. También hemos creado una nueva metodología donde incorporamos al expertise técnico la parte de liderazgo, desarrollo de habilidades, gestión de equipos y una parte de desarrollo internacional, que hoy vemos imprescindible, absolutamente imprescindible. Vemos que el mundo globalizado va muy rápido, las comunicaciones, sobre todo fomentadas por el COVID, por el periodo del COVID, ha hecho, y el BIM, ha hecho que podamos trabajar desde nuestra casa con equipos internacionales, en proyectos internacionales. Entonces, creemos que el capital humano y los ingenieros e ingenieras colombianos tienen un futuro espectacular si abren la mente y tienen una visión también internacional. Ya puede ser estudiar fuera y complementar sus estudios, ver lo que se está haciendo o trabajar desde Colombia en proyectos internacionales. Y pensamos que eso, como le decía, va muy rápido y Colombia tiene un capital enorme. También nosotros en EADIC, que en los últimos años hemos incorporado al profesorado antiguos alumnos, ingenieros e ingenieras colombianos, para que la transferencia de conocimiento se produzca en todas las direcciones. ¿Cómo ve el futuro de los ingenieros en el sentido de desarrollar su trabajo de proyectos en Colombia, en el exterior, desde Colombia con empresas internacionales? Bueno, hay gran futuro porque el gobierno que yo represento, pues que es el gobierno del cambio, tiene grandes aspiraciones a cambiar la infraestructura colombiana, por ejemplo, en vías, ¿sí? No es un secreto que en la última visita que hizo nuestro presidente Gustavo Petro a España en visita de Estado, los temas que más se avanzaron y que tuvieron trascendencia fue todo el tema de infraestructura, por ejemplo, ferroviaria. Ahí vamos a tener una gran oportunidad porque Colombia va a dar un paso muy grande en esta industria. Entonces vamos a necesitar de la ingeniería colombiana y de la transferencia de ingeniería, de conocimiento de España en las principales industrias como fabricantes, como estructuradores de proyectos y también a nivel gubernamental. Cómo estructurar una buena entidad ferroviaria en Colombia es muy importante porque de eso depende el éxito y el futuro de tener un buen panorama de desarrollo en la ingeniería ferroviaria en Colombia. Nosotros, en conversaciones que tenemos con grandes multinacionales españolas, con empresas españolas que desarrollan proyectos actualmente aquí, no sé si decirle que nos sorprende, pero sí nos transmite con claridad que le falta personal especializado para la ejecución de proyectos aquí en España. Por otro lado, lo que vemos también en Colombia es que los ingenieros e ingenieras tienen trabajo. Vemos realmente un futuro esperanzador para los ingenieros e ingenieras colombianos, ¿de verdad? Claro que sí. El ingeniero colombiano y las ingenieras son altamente calificados y recursivos, ¿sí? Lo más importante, y eso se da por la diversidad en todo el tipo de terreno y topografía colombiana. Entonces, el ingeniero colombiano que se hizo y adquirió el expertise en la construcción de carreteras, pues tiene una gran experiencia debido al tipo de terreno y a la topografía que trabajan. Y eso ha hecho que desarrollen un conocimiento más amplio en la experiencia, en la práctica. Eso hace que tengan mayor habilidad que los convierte en unos profesionales muy apetecidos, no solamente para Colombia, sino para el entorno global.
Nosotros pensamos que un ingeniero o ingeniera de éxito, que creo que es una aspiración legítima y que deben y pueden tener todos los profesionales que están comenzando, que están en mitad de su carrera, es decir, sentir que estoy consiguiendo tener éxito, se basa como en tres logros, ¿no? Uno sería estar trabajando en aquel lugar, en aquellos proyectos que tú quieres, que tú eliges, que tienes margen de maniobra, que además en esos proyectos en los que trabajas, tu trabajo y tu presencia cause un impacto real. Y que además siempre estés preocupado por mejorar, tengas la humildad para aceptar que siempre tienes mucho que aprender. ¿Usted en su caso siente que tiene mucho que aprender? ¿Siente que ha tenido que aprender cosas nuevas e importantes para asumir nuevos retos y nuevos trabajos? Claro que sí. Y es básico aprender todos los días. Yo personalmente creo y que yo no me las sé todas, en el sentido figurativo de que tenía un conocimiento para desarrollar una habilidad en la dirección de empresa, pero ahora frente a un trabajo muy diferente que es ser jefe de una misión diplomática donde hay una infinidad de responsabilidades y nuevos oficios, por ejemplo, manejar todo el tema de la cooperación internacional, manejar todos los temas de multilateralismo, manejar todo el tema cultural y académico dentro de la embajada y una infinidad de temas que requieren unas habilidades, pero que rápidamente las fui desarrollando porque la experiencia de la vida también ayuda a que uno pueda innovar y cambiar rápidamente. Y cuando los seres humanos estamos predestinados a adaptarnos al medio de vida que se nos viene o que se nos presenta en el futuro, si estamos bien adaptados, pues las cosas van a salir muy rápidamente y fácilmente. Yo quiero darle la enhorabuena y desearle mucha suerte en su labor, porque además creo que las relaciones entre Colombia y España, tanto el impacto que España causa allí como el impacto que Colombia causa en España, es muy grande. O sea, creo que es esta es una de las embajadas más importantes que hay en este país. Con lo cual, pues yo de verdad que le deseo toda la suerte del mundo y que también pueda usted disfrutar de su trabajo. Y le voy a hacer una penúltima pregunta, que espero que no resulte extraña, que es, ¿qué es lo que quería ser usted de pequeño, cuando fuera mayor? Bueno, no, en el colegio, básicamente, cuando fui pequeño quería ser médico, creo, pero se me fueron quitando las ganas muy rápido, ¿sí? No era lo mío, porque yo me formé en una familia de negocios, de empresariado, y donde todos los días veía esa competitividad. Entonces, rápidamente di un vuelco y ya sabía qué era lo que quería. Toda la vida me gustó el relacionamiento con las personas, ¿sí? Y es muy importante dentro de lo que uno sabe hacer, relacionarse con las personas. Y lo más grande, y también un mensaje para todos sus estudiantes, es que le pongan pasión a lo que hace. Cuando uno tiene pasión por su oficio, por su actividad y orgullo de lo que hace, siempre va a salir adelante. Y las ganas. Con ganas, todo se puede hacer, ¿sí? Positivismo. Y así fue que me forjé en el tema empresarial. No tenía que ser un sabio, pero fui desarrollando en habilidades, en liderazgo, en administración, en la parte financiera, y eso lo va uno aprendiendo con la práctica. Como le decía, que he aprendido a desarrollar la habilidad para manejar la misión diplomática. Y eso es lo que nosotros estamos convencidos que causa un impacto definitivo en las carreras de los profesionales.
el tener esa visión y esa actitud que usted comunica, el desarrollar habilidades nuevas, el poder comunicar, causa un impacto. Nosotros los ingenieros, en nuestros estudios y en la visión que tenemos de cómo va a ser nuestro trabajo, a veces nos cuesta imaginar esas habilidades. Nos gusta la técnica, la ingeniería, los cálculos, la exactitud, el saber el trabajo que tengo que realizar. Incluso a veces, entre broma, nos podemos jactar de que no me gustan las personas, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos el impacto tan enorme que tiene el desarrollar esas habilidades en la carrera de uno. Incluso hablábamos antes que a un ingeniero hablar de una labor comercial, pues todavía cuesta entenderlo y aceptarlo, ¿no? Y lo que hemos aprendido es que la ingeniería que no se vende no se ejecuta. Entonces tenemos que asumir con humildad y con ganas y con pasión el absorber todas esas herramientas para poder causar un impacto, como el que usted causa. Bueno, yo quiero contarle que esa experiencia la he tenido en mi vida profesional de empresario. He trabajado y dirigido grupos de ingenieros y esa era una de mis mayores preocupaciones y dificultades cuando trabajaba con ingenieros, que no eran integrales, en el sentido de la palabra integral del conocimiento y del relacionamiento con las demás personas. No sabían vender, eran demasiado buenos ingenieros, pero no sabían vender sus proyectos que desarrollaban. Y en cualquier profesión es muy importante esa integralidad. Un ingeniero tiene que, como usted lo dice, saber vender su proyecto, porque de nada saca, desarrollar el mejor proyecto, pero si no lo sabe vender, si no lo sabe comunicar, si no lo sabe mostrar que es el mejor, pues nunca va a ser el mejor. Entonces, en mi trabajo, en mi experiencia laboral, viví eso. Pero eso no es difícil de cambiarlo, porque si existe detrás de ese profesional un gran líder y que le sabe vender la idea de que debe cambiar el chip, todo se da. Y me pasó muchas veces con ingenieros que era difícil, tercos, pero salieron adelante porque algún día me hicieron caso de que había que vender el proyecto y lo retomaron. Y después fueron grandes vendedores de sus proyectos y los colocaban fácilmente. Le agradecemos enormemente estas píldoras de experiencia vital, que haya encontrado este espacio con nosotros en su apretada agenda para lanzar, digamos, y poner esta semillita para que realmente nos lo creamos, ¿no? Y queramos seguir mejorando. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias y buena tarde.